Hola, buenas tardes a todos. Es un honor para mí moderar este acto y presentar a Ángelo. Ángelo es, como veis, un joven matemático, pero con un talento y una proyección extraordinarias. Y bueno, muestra de eso es su espectacular currículum, del que voy a dar unas pequeñas pinceladas como presentación. Ángelo estudió en Pisa y se licenció en matemáticas en 2011. Luego vino aquí a Madrid, a la Universidad Complutense, a hacer su doctorado en matemáticas, que acabó en 2016. Y en 2016 se fue a Copenhague durante 3 años, con una plaza de investigador postdoctoral, y de allí al Instituto Tecnológico de California, con una postdoctoral fellowship que empezó en 2018 y dura hasta 2021. Y bueno, Ángelo, a pesar de su, digamos, juventud, pues ya ha recibido premios muy importantes, como por ejemplo el Vicent Caselles de 2017 de la Sociedad Matemática Española en colaboración con la Fundación BBVA, o el premio José Luis Rubio de Francia de 2018, que también dota a la Fundación BBVA con una Startup Grant. Su investigación versa en torno a la física cuántica de muchos cuerpos y, bueno, tiene resultados muy importantes, entre los que destacaría un teorema de estabilidad que permite garantizar que es posible modelar el ruido en sistemas cuánticos de muchos cuerpos, que es un resultado muy profundo y que llevaba mucho tiempo abierto. Y también tiene resultados muy interesantes sobre la conexión entre las teselaciones y la física cuántica. Y eso es precisamente el tema de la charla de hoy. Y como no quiero desvelar más, pues le cedo la palabra para que sea él el que nos lo cuente. Pues muchas gracias, David, por la introducción, a la Fundación BBVA por haber organizado este acto y a todo el mundo por estar aquí esta noche. Pues voy a hablar de teselaciones y de complejidad y de mecánica cuántica, pero primero os quería contar una historia para entrar en el tema. Mi historia empieza en Sicilia. Hace unos pocos años estuve en un congreso en Erice, que es un pueblo por encima de un monte, muy bonito, tiene una vista estupenda en toda la costa oeste de la isla. Y como es común en este tipo de actos, una tarde se dejó libre de eventos científicos para hacer un poco de turismo. Entonces nos llevaron a Palermo, que es un pueblo, la capital de la isla, que está como una hora, y nos enseñaron varias cosas. Y entre las cosas que nos enseñaron es esa iglesia, que se llama la Iglesia de la Martorana, o también Santa María del Ammiraglio. Es, yo creo, un resumen muy condensado de lo que es la historia de esa isla. Es una iglesia del siglo XII. Está usada por la comunidad albanesa, de albaneses que viven ahí, por lo tanto es católica, pero de rito griego, entonces dan misa en griego. Es una historia complicada. Y tiene unos mosaicos estupendos. Entonces estábamos ahí visitando la iglesia, todo el mundo con la cabeza al aire, mirando los mosaicos así de estilo bizantino, y yo estaba mirando al suelo. Porque en el suelo encontré esto. Entonces, algún matemático aquí habrá entendido por qué me apasionó tanto lo que encontré ahí. Para los que no son matemáticos, pues esto es un triángulo. Y esos son varios triángulos encajados uno del otro de una manera peculiar. Y decís, bueno, eso habrá sido casualidad, ¿no? Había muchos patrones parecidos en el suelo de esta iglesia. Y eso en particular me sorprendió mucho, porque son 4 niveles de triángulos metidos uno dentro del otro, y es una forma geométrica que se estudió en el siglo XX y se llama triángulo de Sierpinski. Entonces, Sierpinski es un matemático polaco que definió esta estructura, es un fractal, tiene propiedades interesantes, pero bueno, eso es un mosaico del siglo XII, y me parece bastante claro que en cierto sentido ya estaba presente la idea del triángulo de Sierpinski en esa época. Pues no es un descubrimiento que he hecho yo. Esto, hay un artículo de 2011 de alguien que lo había notado en Roma,
y ese tipo de mosaico aparece en muchas partes en las iglesias de, bueno, de Italia y de Europa. Era un estilo de una escuela de Roma de la época. Pues esto me lleva a hablar de teselaciones. Quiero hablar de teselaciones y de porque les encuentro tan interesantes. Y voy a empezar un poco explicando qué es una teselación, ¿no? ¿Cuál es el problema de la teselación? Pues teselar es cubrir un plano, un pavimento o una pared, con unas piezas pequeñas, elementales, que llamamos teselas, o baldosas o azulejos, que es siempre lo mismo. Y hay dos reglas muy básicas que hay que cumplir. No hay que dejar huecos y las piezas no se pueden solapar, no se pueden sobreponer. Esas son las reglas básicas. A veces esta noche, hablando en esta charla, voy a añadir alguna regla más del juego. Por ejemplo, cuando tenemos baldosas cuadradas, lo que nos interesa no solo que no se sobrelapen, sino que los bordes se ajusten para que salga una imagen, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo. Estas son unas baldosas de Nicea, que es una ciudad en Turquía, hoy se llama İzmir, y son de época otomana. Y como veis, aquí están juntadas para que los dibujos encajen. Si lo hubiésemos hecho de otra manera, si hubiésemos puesto esta baldosa por encima de la otra, pues el dibujo no iba a resultar coherente, entonces no nos hubiese gustado, ¿no? Entonces, a veces queremos restringir en qué manera permitimos las baldosas de juntarse una con la otra. Yo creo que eso también se le llama el problema del dominó. Porque cuando uno juega al dominó, tiene el mismo problema. Las piezas con un 6, pues tiene que estar juntada con una pieza con un número equivalente. No puede meter un 6 y un 1. Pues en esa figura, realmente solo hay dos tipos de piezas. No sé si os dais cuenta que la de que está aquí arriba a la izquierda y la que está abajo a la derecha son la misma baldosa, pero en dos sitios distintos, y también las otras dos son iguales. Podéis decir, bueno, realmente hay una reflexión una de la otra, pero reflexiones no. Uno tenía que construir dos tipos de baldosas para hacer esto, no son la misma pieza en ese sentido, ¿no? Entonces, para discutir de cómo uno puede encajar las baldosas y las teselas para crear una teselación, como somos matemáticos, intentamos olvidarnos de los detalles que no son relevantes al problema y enfocarnos en lo que es importante. Entonces, claramente hay detalles de esas baldosas que son bonitos, pero que no son parte del problema. Por ejemplo, la pluma azul, como casi no toca los bordes, no es relevante en que se pueda encajar una con la otra. Son importantes los bordes. Entonces, lo que voy a hacer es poner unos colores para que nos podamos concentrar en lo que es lo importante. Entonces, los colores los elegí de manera que teselas que tienen el mismo color se puedan meter una con el otro. El rojo puede juntarse con el rojo, pero el rojo no puede juntarse con el amarillo, por ejemplo. Así que el problema, este tipo de figuras geométricas se le llama tesela de Wang, por un matemático que definió este problema. Entonces, la idea es que son cuadrados con colores, con bordes con colores, y una regla que añadimos, como os dije, a veces vamos a añadir reglas, es que no se permite rotaciones. Y aquí uno puede decir, ¿por qué? Pues porque si no el dibujo saldría extraño. Tenéis plantas que van de arriba abajo y lo que queréis es que el dibujo tenga una dirección. Entonces no está permitido rotar las baldosas. Entonces el problema es, dado un conjunto de teselas, ¿podemos cubrir el plano o no? ¿No? Y hay dos, se puede ver que no siempre es posible. Si solo tenéis muchas copias de esta tesela aquí, os vais a dar cuenta que en cuanto quieres poner dos, una al lado de la otra, pues no van a encajar. Entonces, no hay manera de cubrir el plano. Sin embargo, con las dos que hemos, que tenemos, sí se puede. ¿Y por qué está claro que se puede? Porque uno puede crear un patrón periódico. Es decir, uno puede crear un cuadrado, 2x2, de manera que el cuadrado se puede mover y juntar con sí mismo, y eso se puede seguir haciendo cuantas veces queremos.
Entonces aquí tenemos que cada dos veces las baldosas se repiten y esta repetición, ese periodo nos garantiza que siempre se puede extender este plano más grande, entonces no importa cuánto de grande es la superficie que estamos cubriendo, siempre se puede llegar a cubrirla entera. Vale. Sin embargo, el dibujo que yo enseñé al principio, el triángulo de Sierpinski, no es periódico. Y eso es muy peculiar, pero, porque tiene mucha estructura, es similar con sí mismo, pero no es periódico porque básicamente los triángulos son más grandes cada vez. Entonces, si miráis a la fila, por ejemplo, de las baldosas verdes pequeñitas, al principio encima hay una cada cuanto de manera muy regular. Pero si luego miráis aquí, pues hay un hueco muy grande, entonces se rompe el periodo. Y si uno intenta definir cuál es el periodo de esta estructura, pues se da cuenta que tiene que cada vez que encuentra un triángulo más grande, tiene que elegir un periodo más grande, entonces realmente no hay un periodo. Aunque haya mucha estructura, si tiene una cierta similaridad, no tiene un periodo. Ese tipo de construcción se llama periódica. Y entonces, lo que quiero hablar esta noche es de deslaciones aperiódicas. Entonces, este, que es el señor Wang, se preguntó en 1961 si cuando tenemos un conjunto de teselas que puedan cubrir el plano, si siempre hay una manera de hacerlo que tenga un periodo. Es decir, lo de tener periodicidad que sea como una propiedad universal, que siempre tenga que pasar. La construcción de Sierpinski no es aperiódica, pero si cogéis un tipo solo de triángulo, pues eso ya es suficiente para cubrir todo el plano. Lo de Sierpinski es bonito, pero no es necesario. Uno puede juntar los triángulos, darle vueltas y cubrir todo el plano. Entonces, él se pregunta si, en su caso de su tesela cuadrada, si puede haber casos donde esto no es posible, donde lo de ser aperiódico es necesario para el tipo de teselas que uno tiene. ¿Por qué le interesa eso? Bueno, por estudiar el tipo de teselación, pero porque tiene también una implicación de tipo computacional. El punto es que si su conjetura es cierta, solo hay dos casos. O en algún momento encontramos un rectángulo que no se puede cubrir, porque no se puede cubrir todo el plano, entonces en particular no se puede cubrir ese trozo, o porque existe un periodo, entonces en algún momento encontramos un rectángulo que tiene un periodo. Entonces, para resolver el problema de la teselación, para entender si un conjunto de teselas puede cubrir todo o no, pues podemos hacer como una búsqueda extensiva. Nos metemos a preparar todos los posibles rectángulos, toda la manera de cubrirlos, vamos creciendo el tamaño, y en algún momento una de estas dos cosas tiene que pasar, entonces en algún momento nos pararemos. O bien porque hemos encontrado un caso que no nos permite cubrirlo, y entonces ya sabemos que la respuesta es no. O bien porque encontramos un periodo, entonces ya sabemos que la respuesta es sí, porque luego podemos repetir ese patrón una y otra vez hasta el infinito. Entonces no hace falta buscar en estudiar el infinito, es suficiente estudiar conjuntos grandes, ¿no? Entonces, esa era su conjetura. Que es, conjetura es como los matemáticos dicen algo que te gustaría que fuese cierto, pero no eres capaz de probarlo, ¿no? Y Wang tenía un estudiante que se llamaba Robert Berger, que 3 años después pues, demostró que su jefe no tenía razón, que su conjetura era falsa. Y eso fue su tesis doctoral. Así que, y pues lo que hace es construir un conjunto de 20.426 teselas distintas, de manera que cualquier construcción que uno pueda sacar con esas teselas no va a ser periódica. Siempre va a aparecer una estructura de tamaño más grande que rompa cualquier periodo posible. Y otra cosa que es muy común en matemáticas, que una vez que uno tiene un resultado con un número muy grande, pues la gente intenta reducir ese número lo más posible. Entonces empezó la carrera, ¿no? En 1964, la construcción, el mismo Berger saca un artículo con 20.000 y pico teselas.
Luego, por alguna razón que no sé, porque no está escrita en la literatura, en el mismo año, en su tesis doctoral, tenía otra con solo 104. Mi teoría es que ahí hubo una revista que tardó en publicar cosas, y esa es la razón por esto. Y luego, Donald Knuth, que no sé si alguien lo conoce, es una persona bastante conocida en el mundo de la matemática discreta. En unos pocos años sacó una versión con 92, un poquito mejor. Hay un resultado que no fui capaz de encontrar en el año original, pero tiene que estar entre estos, de 40, hasta que Robinson en el 71 lo bajó a 6 y Roger Penrose en el 74 lo bajó a 2, aunque no sean cuadradas. Y os quiero pasar un poco de tiempo hablando de estas dos construcciones, porque como son tan pocas, se puede ver muy bien lo que está pasando y son muy bonitas de ver. La de 20.000 claramente no me daba tiempo ni siquiera a mostrarla toda entera, ¿no? Entonces, la de Penrose es muy peculiar porque está hecho con romboides. Son estas dos piezas con romboides. Es así, se pueden dar vueltas. Y como son dos romboides, el mismo Penrose se le ocurrió la idea que esto pudiese ser un puzzle, un juego. Entonces dibujó estas piezas, que son dos pajaritos, de manera que al encajarse, las piezas tengan exactamente los ángulos que están representados aquí. Entonces, por lo tanto, cualquier construcción que se hace con estas piezas es equivalente a su teselación. Y sacaron un juego. Desafortunadamente, la empresa ya no existe, entonces no se puede comprar. Pero si aquí alguien tiene contacto con inversores y quiere, no sé, yo compraría una copia si pudiese. Y entonces, el juego es, tenéis que cubrir, por ejemplo, un círculo con estas piezas. Como sea periódico, si encontráis una solución y queréis hacer un círculo más grande, la solución es completamente distinta. Entonces, es un juego que da para muchas cosas porque permite, es difícil aprender la solución, tenéis que cada vez encontrar una. Una cosa muy peculiar de las teselaciones de Penrose es que tienen una simetría de orden 5. Como veis, aquí es una estrella con 5 puntas, es decir, podéis rotar la imagen por un quinto del giro entero y va a ser la misma. Esto lo digo porque cualquier teselación regular no va a permitir eso. Si vais a la Alhambra, donde no hay teselaciones aperiódicas, que yo sepa, todas las rotaciones de giro van a ser múltiples de otros números, 4, 6, 8, pero no puede haber 5. Y eso se nota mucho porque 5 es peculiar. De hecho, alguien encontró una mezquita en Irán del siglo XV y quizás no sea obvio, pero como veis, eso es un pentágono. Y si contáis la bolita, son 1, 2, 3, 4 y 2 medios aquí. Entonces, esto no es exactamente la construcción de Penrose, pero se parece mucho, en particular tiene justamente esta propiedad de tener una simetría de orden 5, que es algo que es estéticamente muy agradable, pero que no es fácil obtener con una teselación regular. La otra teselación de que quiero hablar es la de Robinson, perdonad, que es esta de 6 piezas. Aquí están dibujadas de manera que no son realmente cuadradas porque tienen unos cortes y unos piques, pero son esencialmente cuadradas y son solo 6, son estas que están dibujadas aquí. Y lo que tienen de interesante es que el tipo de patrón que aparece es este. Entonces, no sé si lo veis, pero si miráis a los cuadrados amarillos, tiene cierta estructura que recuerda a la de Sierpinski. Me explico. Hay muchos cuadrados pequeños que se repiten con cierta regularidad. Cada cuadrado está en el vértice de un cuadrado de dimensión más grande. Entonces tenéis este y este y este. Al mismo tiempo, esos cuadrados de segundo nivel están en el vértice de un cuadrado de tercer nivel, aún más grande. Y así, siguiendo. Cada cuadrado es en el vértice, en la esquina, de un cuadrado más grande. Por lo tanto, no hay un periodo. No puede haber un periodo porque el periodo debería ser más grande que todos esos cuadrados. Y por lo tanto, parece que sí, porque esos se repiten. Pero como veis, aquí las líneas son distintas.
Entonces uno va buscando un periodo y no lo encuentra porque es demasiado irregular. Pues como dije, Wang tenía esta conjetura que cualquier teselación tenía que ser periódica porque le interesaba saber si uno puede resolver el problema del dominó, si puede resolver el problema de decidir si una teselación cubre un plano o no, de manera computacional, de si uno que pueda simplemente buscar la solución con un ordenador y encontrarla. Entonces, Berger no solo demostró que su conjetura sobre el periodo estaba mal, sino fue más allá y probó que lo que le interesaba a Wang de verdad no se puede hacer. Entonces, Berger lo que demuestra es no puede existir ningún programa de ordenador que a partir de la descripción de las teselas os diga con seguridad si puede cubrir el plano o no. Entonces no se puede, hay que estudiarlo de otra forma, no se puede estudiar con un ordenador. Entonces, ¿cómo demuestra este resultado Berger? ¿Qué idea tiene para poder demostrar que los ordenadores no pueden predecir el comportamiento de unas teselas? Pues lo que hace es codificar una computación dentro de sus teselas, que os quiero explicar ahora con lo que entiendo. Entonces, ¿cómo hacer cálculos con teselas? ¿Cómo se permite construir un sistema de teselaciones que permita hacer cálculos? Entonces, primero, os tengo que explicar un poco lo que es la idea matemática abstracta de hacer un cálculo. Entonces, los matemáticos tenemos una idea que se llama máquina de Turing, que es como una versión minimalista de qué es un ordenador, reducido al mínimo y al abstracto. Entonces, una máquina de Turing es una idea abstracta, pero luego alguien se puso a construir una para que podáis entender lo que es. Hay una foto. Entonces, una máquina de Turing es simplemente un objeto hecho por una cinta, que es una cinta de papel, que se supone que tiene que ser infinita. Claramente en ese modelo no lo es, pero vale, me entendéis. Un cabezal, que en esa figura es este objeto aquí, pequeño, que puede hacer unas cuantas cosas. Puede leer símbolos de la cinta, puede escribir símbolos, entonces tiene como una cámara, un boli, un borrador para cancelar los antiguos y escribir los nuevos, y puede moverse en la cinta derecha e izquierda, y lo que puede hacer es tener una memoria, pero una memoria finita, y esto no nos parece extraño, ¿no? Este procesador probablemente tendrá una memoria, y esa será finita, un mega, un kilo, lo que sea. Y luego el cabezal tiene un programa que le dice, pues si has leído este símbolo y tienes que hacer esto, y si no haces esta otra cosa, ¿no? Es como un pequeño ordenador, ¿no? Pero solo tiene una cinta donde trabajar. Entonces la memoria del cabezal es finita, pero la cinta es infinita, no puedes imprimir mucho. Eso es un ejemplo, ¿vale? El programa, como es tan simple, el programa de una máquina de Turing es una tabla. Entonces, este es un ejemplo de una máquina de Turing que tiene dos símbolos, el 0 y 1, y tiene 6 estados internos, solo una memoria muy pequeña que solo puede contener una letra de la A a la F. A, B, C, D, F. Eso son todo lo que puede recordar la máquina. Entonces, estas son sus instrucciones. Es decir, si lee el símbolo 0 y está en el estado C, pues tiene que hacer esto. ¿Esto qué significa? Pues tiene que escribir el símbolo 1, moverse a la izquierda, él está por left, y cambiar el estado interno a la letra D. Entonces hago un ejemplo, ¿no? Esta es una cinta que está inicializada a todo 0, es como vacía. La máquina empieza en el estado A y está leyendo el símbolo 0. Entonces lo que hay que hacer es ir a la tabla 0A, pues tenemos que hacer 1RB. 1RB es escribir un 1, moverse a la derecha, R está por right, y pasar al estado B. Y ahora se repite, ¿no? 0B, 0B es 1RC, escribo un 1, voy a la derecha, paso al C, 0C, 1LD, entonces escribo un 1, muevo a la izquierda y voy al D. Entonces no he preparado más transparencias, pero la pregunta que os hago es, si hubiese preparado más transparencias, ¿cuánto tiempo puedo seguir haciendo eso y aburriendo vosotros así de ver la tabla, ¿no?
Entonces, a partir de esa tabla, en algún momento hay un estado que se llama estado de parada. En cuanto la máquina llega a estado de parada, pues ya no hace nada. Entonces, no está garantizado que en algún momento eso pase. Entonces, la máquina podía entrar como en un loop, en un ciclo, donde no se sale y sigue repitiendo lo mismo al infinito, o podría empezar a escribir unos y irse a la derecha de la cinta sin parar, o en algún momento podría parar. Entonces, si os pregunto cuánto tiempo puede esta máquina seguir funcionando antes de parar, o si podéis decir, pues esta máquina no va a parar nunca. Entonces, una manera que uno puede hacer, está claro que no es obvio, ¿no? Yo de aquí, de esta tabla, no entiendo lo que va a pasar. Entonces, una manera de hacerlo podría ser, pues uno sigue haciendo la cuenta. Yo he hecho 4 pasos, podemos hacer 10.000, podemos tener un ordenador que lo simule por 10 horas, un día, una semana. Si en algún momento para, pues uno dice, está bien, ha parado. Pero si no ha parado, ¿qué hacemos? Pues uno dice, pues dale otra vez y sigues. Pero en algún momento uno tiene que elegir. Tiene que elegir, no ha parado porque no va a parar nunca, o no ha parado porque yo no he visto todavía la parada. Y va a pasar después. Y ese es un problema, eso se llama el problema de la parada. Entonces, el problema de la parada es encontrar una manera de decidir sí o no, siempre, si la máquina va a parar o no va a parar. Vale. Y hacerlo con un ordenador, ¿no? Entonces, en 1936, Turing, creo que es uno de los resultados más importantes del siglo pasado, demostró que este problema no se puede resolver. Es decir, no hay ninguna manera de predecir de manera cierta lo que va a pasar con estas máquinas de Turing. No se puede saber de manera determinista si una máquina va a parar o no. Y me gustaría subrayar, el problema no es el tiempo que tardas, porque puedes tardar el tiempo que quieras. El problema es que tú tengas una respuesta cierta, sí o no. Porque puedes decir sí o no sé. Entonces, no sé es fácil, ¿no? Haces simular la máquina por 5 horas y luego dices, pues si ha parado, para, y si no ha parado, no sé. Pero el problema es decir sí o no. Estar seguros que no va a parar nunca. Y eso es que no se puede hacer. No hay ninguna manera de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la idea de Berger? Es decir, cogemos una máquina de Turing y hacemos unas teselas que simulen la máquina de Turing. Y ahora explico lo que quiero decir con eso. Entonces, la idea es que al final las teselas, pues tienes unos colores y unas líneas. Entonces, la idea es, pensamos estos colores, esta línea, como la cinta de una máquina. Entonces, a cada símbolo de la cinta le asociamos un color. El 0 es el rojo y el 1 es el azul. Y a cada estado de la máquina también le asociamos un color. 6 colores, no sé si hay colores. A ver, los demás. Entonces, en cada entrada de la tabla es una manera de pasar de un color, y un estado, un símbolo, a otro estado, otro símbolo. Entonces, lo que dice él, pues las teselas son una manera de pasar de un color y un color a otro color y otro color. Hay 4 colores en una tesela cuadrada, 2 entradas, 2 salidas, y con unas flechas que nos dicen, pues moverse a la derecha, moverse a la izquierda. Eso es lo que él llama teselas de acción, porque están haciendo actuar la máquina. Hago un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno empieza en una configuración, aquí no uso colores porque son muchos, entonces puse unos ceros y unos, pero imaginar que esto sea un color de un tipo, rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces empezáis con una línea de rojos. Aquí tienes un estado, entonces esto es mitad rojo y mitad el estado A. Entonces aquí es el único donde tienes 2 colores distintos. Como solo tienes una pieza que va por encima de esa, porque no hay, solo hay una manera de ir de un estado de un símbolo a un estado de un símbolo en la tabla, solo hay una pieza que puede encajar ahí. Entonces, si intentamos seguir rellenando el teselado, pues estamos obligados a tener esta segunda línea. Donde aquí hemos copiado el 0 y aquí hemos hecho la transición. Símbolo A, estado A, símbolo 0, pues pasamos al símbolo 1, movemos a la derecha y el estado B. ¿No? Y otra vez estamos como antes, solo hay una manera de seguir extendiendo eso, y la manera es justamente esa, pasar del estado B, símbolo 0, al estado C, símbolo 1, moverse a la derecha.
y así en adelante, ¿no? Así sigues y sigues. Si en algún momento la máquina para, no tenemos piezas para seguir juntando. Entonces, cuando la máquina para, pues no podemos seguir cubriendo el plano con nuestras teselas. Sin embargo, si la máquina no para y sigue al infinito, pues podemos seguir cuánto tiempo queremos. Entonces, el problema de determinar si estas teselas cubren o no el plano es igual que determinar si la máquina que os enseñé va a terminar o no. Entonces, ¿por qué era importante lo de la periodicidad? ¿Por qué era importante lo de ser periódico? Pues justamente porque la cinta tiene que ser infinita. Entonces, si limitáis la cinta, el problema se vuelve fácil. No es tan difícil ver que como una cinta es finita, siempre se puede estudiar lo que va a pasar. Pero el problema es que la cinta de la máquina de Turing puede ser muy grande, arbitrariamente grande, entonces no podemos limitar el espacio que la máquina tiene. ¿Cómo se hace a no limitar? Pues la idea de Berger es tener una máquina, de Berger y de Robinson, perdonad, tener una máquina en cada uno de los cuadrados amarillos. Entonces, cada uno de los cuadrados amarillos es finito, entonces es como una versión de la máquina de Turing con una cinta finita, pero como hay cuadrados arbitrariamente grandes, de la misma manera que hay triángulos grandes como se quieran, los de Sierpinski, podemos probar todos los tamaños de cinta. Si la máquina para, en algún momento parará habiendo usado una pieza de cinta que es finita, porque la máquina solo ha podido moverse un número finito de pasos. Entonces, en ese momento, ese cuadrado no lo vamos a cubrir. Bueno, el siguiente no lo vamos a cubrir. Si la máquina no para, pues no importa cuánta cinta tiene, pues la va a usar todo. Entonces, esto se puede cubrir solamente si todas las máquinas no paran nunca. Cualquier cinta inicial, pues no sea suficiente para ver la parada. Exactamente, eso es lo que estaba diciendo. Entonces, para construir las teselas que nos permitan simular el comportamiento de la máquina de Turing, necesitaba una teselación aperiódica. Era realmente fundamental tener una teselación que teniese periodos arbitrariamente grandes. Si uno lo hace con un periodo de 4, solo está estudiando máquina de Turing con una cinta de tamaño 4. Entonces, esto me lleva a hablar de lo que es un poco mi trabajo y mi tema de investigación, que tiene que ver todo eso, máquina de Turing y teselas, con materia cuántica, con estado sólido. Y aquí los detalles son complicados, de hecho yo tampoco lo entiendo del todo porque no soy químico, pero tenéis que imaginar, por ejemplo, qué pasa en el agua cuando se enfría y se vuelve hielo y se congela. Entonces el agua, como creo que todo, bueno, todo, creo, imagino que muchos de vosotros sabráis, es H2O. Son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. La molécula del agua. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y la configuración que tienen estos átomos en la molécula de agua es rígida. Es decir, la molécula de oxígeno son estas bolitas rojas y la de hidrógeno son las dos blancas y están puestas en un ángulo muy particular. Y la estructura de la molécula es esta, no es bastante rígida, no se puede mover. Entonces, cuando el agua es líquida, todas esas moléculas pues van moviéndose por encima de la otra y no se molestan. Cuando se enfrían, lo que pasa es que se quieren organizar en una estructura. Entonces, aparecen unos patrones y unas reglas que dicen cómo cada molécula tiene que estar con respecto a las vecinas. Entonces, por ejemplo, esto es el hielo normal y corriente, lo que tenemos en nuestras neveras, a menos que tengáis neveras muy potentes. Este es el hielo que vemos en nuestra vida. Es un hielo hexagonal, se llama, porque el patrón que aparece de la estructura de las moléculas es un hexagonal. Y eso se puede ver, tiene efecto en los copos de nieve. Los copos de nieve, esa es una foto muy bonita, de hecho es muy antigua, es de 1924. Y veis que aparecen figuras de tipo distinto, pero todas tienen una estructura hexagonal, de cierta manera. Entonces, aquí también no puede haber algo de orden 5, no puede haber una estrella con 5 puntas. Siempre tiene que haber estrellas con 6. Entonces, en cierto sentido, en la estructura de los materiales, la molécula se organiza como si fuesen unas teselas que tienen que encajar una con la otra y tienen que respetar
cada una el color de las siguientes, y esto permite que aparezcan patrones como los copos de nieve. El hielo no tiene esa única estructura, el hielo tiene otra estructura que es, bueno, tiene varias estructuras, pero en particular tiene una que es cúbica. Entonces, en vez de ser hexágonos, hace cubos. Esto no lo hemos visto, bueno, yo no creo de haberlo visto nunca en mi vida, es una configuración del hielo particular. Entonces, esto se parece más a las teselas de antes, son cuadradas y cada una tiene que encajar con la siguiente de cierta manera. Estos son sólidos, somos en tres dimensiones. Y hasta ahora hemos hablado de dos dimensiones. Pues resulta que hay materiales que de manera natural se organizan en planos dosdimensionales. Por ejemplo, el grafeno, que es un material que va muy de moda y es una estructura, tiene una estructura de esos son átomos de carbono y se organizan de manera natural como un plano. Y bueno, y luego como somos matemáticos, a veces nos gusta pensar en cosas que quizás no existan, pero que sí nos interesan. Entonces yo voy a hablar de configuraciones de moléculas en un plano, en 2D. Entonces, al enfriarse a baja temperatura, esos sólidos crean como esos cristales donde las moléculas se quedan atrapadas en unos sitios y no se pueden mover. Pero lo que puede pasar es que quizás la molécula tiene algún grado de libertad. Por ejemplo, el agua tiene una pequeña orientación magnética, es un pequeño imán la molécula del agua. Entonces, quizás se pueda rotar en su sitio. Entonces, esas bolitas azules, tienes que pensar que no se pueden mover del sitio donde están, pero quizás pueden dar vuelta y el dar vuelta tenga propiedades distintas, por ejemplo, el campo magnético que tiene o alguna otra propiedad. Por esta razón, se suele poner una flechita para denotar a dónde tira, dónde está el norte magnético de cada imán. Y entonces, con la misma estructura de cristal, puede haber configuraciones de tipo distinto en base a la orientación magnética. Por ejemplo, pueden estar tirando todos al mismo sitio, eso se le llama una estructura ferromagnética, eso es como funcionan los imanes de verdad, lo que tenéis en la nevera. Pueden puntar en sitios alternados, como van una contra la otra, y eso se llama antiferromagnético, porque es anti lo de antes, o pueden estar desordenadas, ¿no? Pueden moverse cada una su bola, ignorando lo que le pasa alrededor. Entonces, todas estas configuraciones son, en teoría, posibles. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las que encontramos en la naturaleza? Cuando bajamos la energía, ¿cuál es de este, no, nuestro material, cuál de estas va a elegir? Pues depende, puede elegir varias, pero la razón que elige una y la otra es cuál configuración tiene menos energía. Ahora, yo no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer, pero si yo dejase caer este puntador, el puntador sería al suelo. Y esto, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué se cae al suelo? No porque hay la gravedad. Pero su configuración aquí tiene más energía que la configuración que tiene aquí abajo. Cuando le dejo libre de caerse, va buscando la posición con menos energía. Entonces, nuestras moléculas se pueden mover dentro de su cristal y cambiar, y van buscando, al enfriarles, la configuración que tiene menos energía. Porque como quizás vibren, y al vibrar van encontrando el sitio donde están más a justo en ese sentido, ¿no? Entonces, esta configuración, por ejemplo, inicial, al enfriarla, pues dependiendo de cómo las moléculas tengan su interacción energética con las demás, pues si la energía es menor al estar todas alineadas, pues van a tender a alinearse en una estructura ferromagnética. Pero quizás la energía es mejor si están puestas en sitio opuesto. Entonces van a intentar ponerse de otra forma. Entonces, las configuraciones que tenemos grandes pues dependen del tipo de interacciones que hay entre estas moléculas y cuáles son las que tienen energía menor. Entonces, si tenemos esto como configuración menor, pues podemos, entre comillas, pensar pues la que tiran hacia arriba es un tipo de estado y la que tiran hacia abajo es otro tipo de estado, y podemos, por ejemplo, pensarlos como dos colores. Por ejemplo, de arriba el violeta y lo de abajo el verde. Y entonces, creo que habéis visto esta figura. Esto es otra vez un cuadrado, una tesela con unos colores. ¿Vale?
Entonces, lo que ahora quiero que hagáis es pensarlo al revés. Cogéis una tesela con colores, imaginar que cada color es una configuración de una molécula y que esto esté definiendo una manera de minimizar la energía en un estado de cristalino. Entonces, la idea es que cada problema de teselación es también un problema de cristales. Es un problema de cuál es la configuración mínima de un cristal, donde los objetos de nuestro cristal son los colores y estamos intentando encontrar la energía mínima, es decir, si hay una donde todas se pueden juntar sin que choquen de una forma mala. Entonces, esto es un poco una cadena de cosas que hemos hecho esta noche. ¿No? Hemos empezado hablando de máquina de Turing, hemos visto que una máquina de Turing se puede meter una tesela. Yo lo estoy contando, pues la tesela se puede meter en un problema de sólidos. Entonces, a partir de esta idea, y usando muchas más cosas que no voy a contar porque es un usado muy complicado, pero esta es un poco la idea de base de un resultado de 2015 de David, Toby Cubitt y Michel Wolf, que dice que no puede existir una manera algorítmica de decidir cómo se comporta un sólido a baja temperatura. Es decir, si, en concreto, si queréis, la pregunta es si su configuración de mínima energía es estable. Y eso técnicamente se le llama gap energético. Es decir, porque si hay una configuración donde podéis cambiar uno y no va a pasar nada, pues entonces la configuración de baja energía no va a ser estable porque va a moverse todo el rato. Sin embargo, si mover una de las moléculas va a ser un coste energético muy grande, a quitarle temperatura, pues va a quedarse muy estable y muy como congelado. La pregunta es si las cosas se congelan a baja temperatura. Y usa muchas técnicas ese resultado, solo me estoy enfocando en una de ellas, pero en particular usa la teselación aperiódica de Robinson. Es muy crucial en su construcción usar lo mismo, porque es básicamente en, conectar todas estas cosas de que he estado hablando. Pues ahora quiero hablar de lo que he hecho yo, un poco, ¿no? Hasta ahora he hablado de otras personas, ahora quiero, es mi momento, ¿no? Entonces, quiero hablar de teselaciones en una dimensión. Entonces, en una dimensión, estamos hablando de unas líneas, ya no de planos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tenéis unas teselas? El mismo problema de antes. ¿Podéis cubrir una línea con esas teselas? Pues, si lo pensáis un segundo, es un problema bastante más simple que en 2D. Y os explico por qué. Pues si tenéis solo esta, por ejemplo, está claro que no hay ningún color a la izquierda que se pueda conectar con el color a la derecha. Sin embargo, en cuanto encontráis un color a la derecha que encaje con uno a la izquierda, pues sí se puede. Y si eso no pasa, pues quizás podéis encontrar un color que conecte a otro, que conecte a otro, que conecte al primero. Y así. Lo que estoy diciendo es que cualquier teselación de la línea pues, o es imposible o tiene que ser periódica. La conjetura de Wang sobre que siempre tiene que haber un periodo en una D es claramente, bueno, claramente, ¿no? Claramente verdadera. Por lo tanto, no hay construcciones aperiódicas en una línea. Y entonces son un poco más aburridas quizá que la en dos dimensiones. Entonces uno podría pensar que como las teselaciones en una línea son tan simples y no hay aperiódicas, y como las periódicas eran tan fundamentales para los resultados de que estuve hablando antes, pues que en una D el problema de los sólidos, de la configuración energética de los cristales, pues también tenga que ser simple, ¿no? Eso, por lo menos uno puede decir, bueno, no hay teselaciones aperiódicas, siempre hay un periodo, ¿por qué debería ser difícil, ¿no? Y eso fue nuestro resultado, bueno, mi resultado con David, con Johannes Bausch y con Toby. Lo que probamos es que sigue siendo muy difícil, igual de difícil, probar la estabilidad energética de un material en una D que en 2D. Entonces, la conexión con teselación que os he explicado, pues no es necesaria. Uno puede saltársela y directamente llegar al resultado. Porque como no tenemos teselaciones periódicas, pero tampoco la necesitamos. Eso es un poco la idea. Entonces, no se puede predecir con un algoritmo
si un estado sólido tiene una configuración estable a baja temperatura o no. Entonces, esto es un poco como lo hacemos, pero no os quiero contar eso. Quiero dar una idea de cómo lo hacemos, ¿no? Porque os dije que el problema es que queremos probar a simular la máquina de Turing con cintas de todos los tamaños. Esto era la razón para la cual estábamos buscando una teselación aperiódica. Encontrar todos los tamaños posibles de una línea. En una D no hay espacio para eso. No caben todas. Si cortáis el plano en orden 4, en la línea en orden 4, pues ya está. No hay más sitio para más cosas. Entonces, en una D no tenemos esto. Acabo de decir. Entonces, queremos encontrar una manera de explorar este espacio de posibles tamaños de cinta sin tener el sitio para hacerlo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue construir un modelo donde el sistema mismo, a baja temperatura, va buscando el tamaño óptimo para la máquina. Es decir, las cintas, la línea la dividimos en trozos de cinta. En cada uno de esos trozos tenemos una máquina de Turing que está haciendo sus cálculos. Y la máquina de Turing, cuando llega al final de la cinta y no ha acabado sus cálculos, puede empujar. Puede empujar un poco la barrera esta hacia adelante para tener un poco más de espacio, y como lo va quitando a la vecina. Sin embargo, cuando no necesita más espacio porque la máquina ha parado, no puede ya empujar. Solo empuja cuando todavía está haciendo el cálculo. Entonces, de esta manera, si la máquina no para, pues todas van empujando y se van expandiendo y al final solo va a haber una que cubra todo. Sin embargo, si la máquina para, hay un momento donde no va a empujar, entonces automáticamente la línea se corta en cintas justo del tamaño necesario para las máquinas para encontrar su estado de parada. Y no hay, no hay desgaste, no sobra nada de ahí. Entonces, la configuración resultante es periódica, solo si la máquina para. Si la máquina para a un periodo natural, que es el espacio necesario a la máquina de parar, y nuestro sistema va a encontrar la configuración periódica que necesita. Si la máquina no para, pues no hay un periodo natural y no se encuentra en su periodo, entonces va a haber simplemente una línea con una máquina única. Entonces, gracias a esta idea, logramos extender el resultado de dos dimensiones a una dimensión, aunque no haya una teselación aperiódica ahí. Bueno, entonces eso es. Eso concluye un poco lo que quería contar. Eso ha sido un poco el viaje que hemos hecho. Hemos empezado hablando de computación abstracta, de máquina de Turing, y del problema de entender, predecir de manera cierta, sí o no, si la máquina va a completar su ejecución o si va a seguir indefinidamente. Y lo primero que hemos dicho es que una máquina de Turing puede ser realizada como un conjunto de teselas, y simplemente sobreponiendo las teselas, estamos realizando la computación de la máquina. Por lo tanto, es igual de difícil resolver el problema del dominó en dos dimensiones que el problema de la parada para máquina de Turing. Sin embargo, en una D, y el conjunto de teselas puede verse como un tipo de interacción entre moléculas en un sólido. Por lo tanto, estudiar la física de baja energía de este sólido es igual de complicado que estudiar las teselas, que es igual de complicado que estudiar cualquier computación posible. En una D no hay teselaciones aperiódicas, entonces esta secuencia de conexiones que he hecho falla porque le falta la parte central, pero podemos como darle la vuelta a este problema y encontrar una construcción que permita simular cualquier máquina de Turing en un modelo sólido, y por lo tanto es igualmente difícil estudiar construcciones en una D que en dos dimensiones. Y eso es todo. Agradezco mucho por haberme escuchado.
Bueno, muchísimas gracias, Ángelo, por la charla tan, tan interesante y tan bien contada. Entonces, abrimos ahora un turno de preguntas. Simplemente os pediría que las preguntas fueran breves y concretas para que todo el mundo que quiera preguntar pueda preguntar. Están en la Alhambra están las 16 simetrías o formas distintas de teselación. Y la mi pregunta es, ¿habéis podido demostrar vosotros también por este sistema que solo hay 16 posibilidades de simetría en las teselaciones? Pues yo no he hablado de la Alhambra justamente. Sé que es una ofensa muy grande no hablar de la Alhambra en una charla de teselaciones, pero las teselaciones en la Alhambra son muy bonitas porque son muy regulares. Entonces, las 16 clasificaciones son clasificaciones de teselaciones regulares y periódicas, que tienen cierto tipo de simetría. Las teselaciones aperiódicas no tienen ese tipo de simetría, le falta alguno. Tiene alguna simetría a veces de rotación, pero ni siquiera esa es completa. Entonces, las de la Alhambra son demasiado perfectas, entre comillas, para hacer cálculos, porque se repiten. Y yo no soy experto de teselaciones regulares, pero sí que creo que sí se sabe las que son posibles. En la Alhambra hay muchas, pero no hay todas, porque creo que algunas no son de teselación, pero no... Sí, creo que están todas las posibles. No soy experto de eso, así que... Pero gracias por la pregunta. Buenas. Yo quería preguntar si teselaciones en otras geometrías, en vez de euclídeas, puede ser que con las mismas teselas sea en una geometría euclídea aperiódica y en una no euclídea periódica. Pues es una muy buena pregunta, la verdad que no lo sé. ¿Tú sabes algo de teselaciones hiperbólicas? Claro, lo que no sé es cómo no sé cómo de fácil sería encontrar teselas, pero bueno, en principio podría ocurrir, sí, que, o sea, la pregunta es si hay teselas que teselan todo el plano en ambos casos y en uno lo hacen de manera periódica y en otro... Sí. Pues no lo sé, tampoco yo. Y sobre las teselaciones en una sola dimensión, ¿se puede hacer una equivalencia con una gramática más... es que ahora no me acuerdo de los nombres. Una gramática regular, dices. Sí, o no pues, regular, sino más compleja. Pues una vez que tienes una máquina de Turing, quizás debería haberlo dicho, pero una máquina de Turing es una versión abstracta de un ordenador, pero es igual de potente. Entonces cualquier cosa que pueda hacer un ordenador o mi móvil se puede describir con el programa de una máquina de Turing, quizás con muchos símbolos y mucha cinta, pero sí puede. Y en los últimos 90 años, hemos encontrado muchísimas cosas que son equivalentes a máquina de Turing. Pues hemos encontrado teselaciones, hemos encontrado... Y creo que hay una clase de lenguajes que justamente son lenguajes que se pueden definir por una máquina de Turing que son igual de difíciles. Entonces, al final, la teoría de lenguajes es un caso... cubre la máquina de Turing y, por lo tanto, están conectadas de esta forma. Bueno, muchas gracias ante todo. He creído entender que una de las consecuencias teóricas y tal vez prácticas de ese trabajo es que no es fácil o matemáticamente imposible deducir cuál sería el estado de mínima energía de muchos materiales, teniendo en cuenta la forma de sus moléculas. Bueno, eso es una tristeza para los químicos, en realidad. Pero, ¿tiene alguna otra consecuencia práctica el hecho de no poder anticipar cuál...? Porque
a la hora de la verdad, los materiales cristalizan, pues como Dios le da a entender, ¿no? Pero eso ocurre, es decir, y los cristales, sobre todo cuando se va descendiendo la temperatura, van yendo de forma natural, como usted muy bien explicaba, a su estado de mínima energía. La imposibilidad de la predicción, ¿tiene alguna consecuencia práctica? Pues primero me gustaría matizar que aquí nos estamos preocupando de poder estudiar cualquier material posible. Un material concreto es otro tema, ¿no? Y de hecho la gente estudia materiales y puede predecir lo que va pasando en material. Entonces, en particular, lo que quiero decir es que en nuestra construcción lo que necesitamos es un número mínimo de colores para hacer la teselación de cierta forma. Entonces, necesitamos un número mínimo de grados de libertad de las moléculas. Materiales que son más simples, donde la interacción entre las moléculas son de tipo muy simple, se comporta como una teselación con pocos colores, que son más fáciles de estudiar, por ejemplo. Si son todos rojos, está obvio que se puede cubrir. Yeah. Primero hay toda una parte de estudios experimentales, numéricos, que tiene todo sentido del mundo hacerla, aunque el problema general no se pueda resolver, no es porque algunos problemas no se pueden resolver, que ningún problema se pueda resolver. Pero para llegar al corazón de tu pregunta de que si tiene alguna aplicación práctica, no lo sabemos, pero es muy interesante poder pensar en materiales cuyas propiedades dependan de manera tan sofisticada del tamaño que tengan. Por ejemplo, aquí la máquina de Turing que os enseñé, no los dije, pero esa sí para. Pero para después de un número de pasos que es muy grande, es 10 a la 32.000. Y es un número tan grande que no hay átomos en la Tierra para escribir la cinta que tiene. Entonces, la idea que uno podría hacer un material o imaginar que existe un material que tenga esta propiedad tan sorprendente, que un planeta entero hecho de este material tenga una propiedad, pero que al añadirle una molécula más, pues la propiedad de este material cambie. Y entre comillas, hay una manera de controlar el tamaño. Podemos un poco elegir en qué momento controlar, pasa eso. Entonces uno puede hacer, yo que sé, un material que en un centímetro tiene una propiedad y a 2 centímetros tiene otra propiedad. ¿Qué aplicación práctica puede tener esto? No lo sé, pero me parece muy interesante la idea que los materiales pueden ser tan dependientes de su dimensión, de su estructura, y que se pueda, entre comillas, controlar de la forma tan exacta. No sé si esto responde a tu pregunta. Yo lo siento mucho, soy matemático, así que para mí una aplicación práctica sigue siendo algo... No, está claro. No, bueno, y esto no es una pregunta, es simplemente un pequeño apunte. Como alguien ha suscitado la posibilidad de teselaciones en geometrías no euclídeas, a mí la única cosa que me viene a la cabeza, porque no lo sé, claro, pero me viene a la cabeza los dibujos de Escher, que en muchos casos representan geometrías no euclídeas y son también teselaciones. Alguien que sea matemático puede explorar ese tema. Claro, gracias. ¿Alguna otra? Ah, sí, perdón. Entiendo que tanto en el caso de dos dimensiones como el de una dimensión, el que no existe un algoritmo para resolver el problema este del spectral gap, ¿en un ordenador clásico o en un ordenador cuántico? Que vosotros sabéis muchísimo de eso. En un ordenador clásico, por cierto, y en un ordenador cuántico también. En principio también. En sí, principio pero también. Entiendo tampoco. También. No existe tampoco. Sí. Y eso me quiero repetir. El problema no es cuánto de rápido es. Entonces, un ordenador cuántico tiene ciertas ventajas con un clásico, pero si tienes mucho tiempo y no te importa cuánto tiempo esperas, te puedes simular un ordenador. Simplemente es que no escala bien. Pero la diferencia entre las dos cosas es no está claro si hay problemas que uno puede resolver y no el otro. La teoría de complejidad, en el sentido del tiempo que tarda, es muy distinta de la teoría de complejidad de computabilidad de lo que se puede calcular. Y aquí estamos hablando de ese segundo aspecto.
Espera que llegue el micrófono. Para... Supongo que algo no he entendido bien, pero hasta donde yo entendía, hay ciertas sucesiones, por ejemplo, binarias, la de Tu-Morse, no sé si lo pronuncio bien, con ceros y unos, con una regla de crecimiento y sustitución a partir de una semilla inicial con ceros y unos, que acaban bueno, siendo sucesiones infinitas y aperiódicas, con un orden de largo alcance y aperiódico. Por eso me ha sorprendido, hay algo que no debo entender bien. Yo interpreto que una sucesión binaria es una teselación de unidimensional. No entiendo por qué, hay algo que no entiendo en la no existencia de teselaciones aperiódicas unidimensionales. Eso que no, me ha sorprendido mucho. Es una muy buena pregunta y intento contestarte, porque es verdad lo que dices, que puede haber secuencias binarias, pero yo creo que tú te refieres a que ahí la regla de sustitución para pasar de un número al otro pues no solo actúa en la cifra final inicial, ¿no? También actúa en el medio. Sí. Entonces, el problema de las teselas es que las teselas lo que solo ven los extremos de tu cosa. Entonces, en un caso binario, es como tener teselas con dos colores, verde y rojo, y eso es muy simple de estudiar. Porque, entre comillas, cuando pones una tesela al lado de la otra, no puedes ver lo que está dentro, solo ves los bordes. Entonces, eso te restringe el tipo de restricciones que tiene. Y por lo tanto no es el hecho que existan secuencias binarias no periódica no tiene una consecuencia directa en las teselaciones de la línea. Espero que responda. ¿Alguna pregunta final? Bueno, pues con esto clausuramos el acto. Muchas gracias por venir y muchísimas gracias a Ángelo por la charla y el debate tan interesante. Gracias.